Bueno, invertir en equipamiento canabinero sin duda es muy importante para los alcaldes y alcaldesas. Y eso hoy día se está materializando con una inversión de más de 70 vehículos, con el aporte que también hacemos los municipios, con nuestra dirección de seguridad pública, inversión propia también en vehículos, nos permite jugar el rol que nos corresponde a los alcaldes y alcaldesas, que es la prevención del delito. Construir barrios más seguros tiene que ver con la organización, con la prevención del delito. Y eso lo estamos viendo materializado. Así que muy contento.